Y así es, amigas y amigos de TV Conape México, Circuito Cerrado, Prensa América Internacional y Globatio en España. Esta semana me encuentro acá desde Santiago presentándoles a ustedes y compartiendo para toda América Latina lo último que en Circuito Cerrado vamos a ver en las siguientes semanas. Antología y poemas llevados a la sensibilidad del espíritu, el último libro de la escritora nacional chilena Ariane Giselle. Una obra de poemas, vivencias personales y muchas cosas de lo que a continuación vamos a comentar con la invitada especial de esta semana. Ariane Giselle, bienvenida a Prensa América y a todos los medios conectos que en este momento le estamos viendo, recibiendo con mucho cariño acá en el set principal de Prensa América en Santiago. Nos acompaña, amigos televidentes, Azucena Caballero Herrera, escritora chilena también con 9 libros ya publicados y quien es la presidente de la filial en San Felipe de Aconcagua de la Sociedad de Escritores de Chile. Nuevamente, bienvenida. Roberto, te agradezco enormemente que me hayas invitado. Es un honor para mí estar con ustedes. Así es, amigos de Prensa América. Nos encontramos en la grata presencia de la escritora nacional chilena Ariane Giselle para hablar un poco de literatura y de poesía acerca de su libro recién presentado en Valparaíso. ¿Cómo estás, Ariane? Sí, muy bien. Estoy sumamente contenta porque este libro lo tenía programado el 2010 para ser lanzado y ahora recién pude lograr este sueño. Este sería el cuarto libro. Qué bueno, Ariane, que entonces podamos entrar en materia y profundizar un poco sobre su persona, ya que acá en Chile se le conoce como la escritora Ariane Giselle, pero pocos conocemos tu nombre verdadero. Y para los amigos de Prensa América y demás televisoras conectadas a este programa, queremos informarles que recientemente fuimos y nuestras cámaras fueron llevadas a Valparaíso, acá en Chile, en donde grabamos el lanzamiento de esta obra, Antología y poemas llevados a la sensibilidad del espíritu, en donde realmente la pasamos muy bien, con un excelente repertorio que tu equipo de trabajo preparó para todos quienes estábamos presentes. Háblanos un poco sobre tu verdadero nombre y empecemos por el principio. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo la niña Ariane Giselle o...? Blanca Aurora Almonacid Mayorga, natural de Puerto Montt. Blanca Aurora, una porteña del sur de Chile. Coméntenos un poquito sobre cómo te transformaste en Ariane Giselle. Gracias, Roberto. Es un placer estar aquí frente a ustedes y decirle que sí, mi nombre es Blanca Aurora Almonacid Mayorga, natural de Puerto Montt. Y desde muy pequeña empecé a escribir. Lo que pasa es que nunca lo llevé a libros. Mi niñez fue dura. Mi padre falleció desapareció en el mar cuando yo tenía solamente 2 años de edad. Quedé huérfana. Me crió mi abuela hasta los 7 años. Y después me retiró de esas manos protectoras y fui de un lugar a otro. De hecho que igual yo escribía siempre esos versos. Estudié en la escuela 10 de Puerto Montt, después me fui a las preceptoras de escuela normal. Estudié hasta un tercer humanidades, son los únicos estudios que tengo. Por lo tanto yo me denomino autodidacta. Yo me cultivé leyendo. Tenía 7 años de edad cuando me tenían que esconder los libros. Pues el primero que tomé se llamaba La hija del cardenal, un tema bastante fuerte que trataba de la destrucción de Roma. Y así, tal como ese libro, leí mucho más. La revista Peneca, El pingüino y tantas otras cosas que me quitaban. Pero yo la ambición de leer y de comer palabras y letras y de enterarme de cosas fue más grande que mi persona. Y así, Ariane, entre la impenitente lectora en que te transformaste a pesar de las prohibiciones de que leyeras todos los libros que tú deseabas, así me imagino fuiste cultivando una creación que estaba innata en ti
Y pudiste sacarla a la luz ya escribiendo tu propia literatura. Dime, ¿qué te motivó a escribir? Seguramente el sufrimiento, dicen los escritores, que nos inspira mucho más que la alegría para escribir. Así creo yo que tú fuiste creando también muchos neologismos que veo en tu libro, por ejemplo, Antología y Poemas llevados a la sensibilidad del espíritu. Muchas palabras nuevas que son como si tú las hubieses inventado, pero que tienen sentido, claro, con nuestro idioma español. Sí, realmente yo empecé a escribir pasos de niña y poemas porque adopté mi vida como algo tan personal, pero al mismo tiempo que no tenía que ser solamente mi vida, tenía que conocerla a más personas. Y eso, esa niña pobrecita que deambulaba de un lugar a otro, esa niña era yo. Por lo tanto, los tres primeros textos que yo escribo es justamente mi historia vivida. Por eso me conocen, porque yo estoy escribiendo mi vida, que va plasmada en estos libros, que serían tres y ahora antologías. El que estoy presentando ahora es sumamente diferente, porque igual también tiene parte de mi vida en prosa, porque pero son situaciones diferentes, como la indolencia en el metro de tren, como el amor a Dios, porque es lo más importante para mí, la fe más grande que tengo en mi Padre Celestial, porque Él me da la fuerza para seguir adelante. Y en medio de todo eso, ¿cómo fue que al final encontraste a tu esposo y te casaste? Yo me casé a muy temprana edad, por lo mismo porque fui muy marginada, porque me criaron distintas mamás, como le digo yo, tuve muchas mamás. Mi madre se trastornó, regaló a todos sus hijos y quedamos todos en manos, primero de parientes, después en manos extrañas. Nos criaron con distintas formas de ser, de pensar y lógicamente me casé a los casi 15 años. Qué bien. Toda una aventura es la vida de Adrián Dicel. Amigos televidentes, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Recuerde, estamos con Adrián Dicel, acá en Prensa América y TV Conape Internacional. Premio Internacional Rafael Loret de Mola, Pergamino de Oro 2015. Cumbre Mundial de Periodismo CONAPE Internacional, Valledupar, Colombia. Continuando con mi vida, quiero agregar que me casé a tan temprana edad y parí a tantos hijos, son siete hijos los que tengo, que mi vida fue trabajar y trabajar. Y en el mundo de las letras, mi sueño amado se quedó atrás, excepto cuando escribía cartitas a mis amigas o a los tareas de los niños, composiciones que pedían a mis hijos, pero no proyectaba más adelante. Pero siempre el anhelo de leer, siempre leyéndole temas clásicos a mis hijos, muchos, sería imposible enumerar tantos textos que yo leí, era mi entretención y mi recreo para enseñarle a ella. De hecho, que yo tengo un hijo escritor por lo mismo, y mis hijos todos escriben.
porque yo les eduqué de esa manera. Parí a mis hijos de los 14 hasta los 24 años de edad, por lo tanto era bastante inocente aún para ser mamá. De hecho que jugaba con ellos y fui una niña más entre mis hijos. Y mis hijos me consideran una amiga, una niña más entre ellos. Ahora todos grandes. Doña, doña Adrián, y coméntenos, bueno, una vez que estos hijos crecen, se hacen hombres y mujeres, y algunos de ellos encuentran su destino en sus propios proyectos personales, ¿cómo ya te centras en la parte, en tu vida como literato? ¿Cómo es que empiezas a tomar nombre? ¿Cómo nace Arián Diesel? Arián Diesel nació en el año 2005. El 2004 empecé a escribir muy fuertemente. Me dio una enfermedad llamada cáncer, horrible. Y el refugio era mi cama, entre medio de la quimioterapia. Y empecé a escribir en agenda y mostré mis trabajos a un escritor que amerita mucho nombrarlo. Iván Arón tiene 14 novelas escritas. Él me honró mucho porque me dijo que yo era un diamante en bruto y que yo tenía que ser escritora. Y yo le dije, pero no podía creerlo. Y realmente sí, empecé a escribir y ahí nació Pasos de Niña y la historia vivencial de mi niñez. Después siguió este libro que se llama Siguientes Pasos y Poemas, que es el segundo libro. Este libro está muy bien catalogado, porque este libro se está estudiando en algunos colegios, en la quinta región, solamente regional. Se presentó un Fondar, lo avalaron para un Fondar y no salió el premio, pero sí que por intermedio de la municipalidad se me premió con 300 ejemplares. Este libro está rodando a solamente con 500 ejemplares. No tengo medio económico para imprimir muchos más. Después nació Huellas Profundas. Y la huella profunda, eso trata del maltrato físico y psicológico hacia la mujer. Cuasi femicidio. Sin dejar aparte en mi nota, donde expongo y digo claramente que el maltrato se da por ambos lados. No solamente de el hombre hacia la mujer. He descubierto con asombro que el maltrato psicológico se da más fuertemente ahora de la mujer hacia el hombre, porque hice unos cursos en la Universidad de Valparaíso y ahí me explicaron y atónita me di cuenta que un 49%, casi un 50%, el maltrato lo lleva ahora la mujer hacia el hombre. Y volvemos, amigos de Circuito Cerrado, TV Conape México y Prensa América y Globation Internacional, con una entrevista especial a la escritora chilena Arián Diesel, quien recientemente, como dijimos al principio de este programa, presentará a continuación la antología y poemas llevados a la sensibilidad del espíritu, recientemente lanzada en Valparaíso de Chile. Arián, háblenos ahora del presente suyo, como escritora, como mujer, como esposa y como la madre de esta criatura. Este libro nació el año 2010. No lo había editado por no contar con los medios económicos. Sé que la Municipalidad de Valparaíso me ha apoyado mucho, pero no, por intermedio de municipio no cuentan con dinero para llegar y entregarme así, pero le agradezco montones y montones las puertas que me abren, me han abierto en otros programas también, en Radio Valparaíso. Quiero agradecer porque estuve haciendo bastantes programas en línea y me sirve para apoyar a mis pares, porque yo tengo una inquietud bastante grande. Fuera de escribir, me gusta que todos suban un peldañito y me gusta apoyar a los escritores emergentes. Los escritores emergentes me calan el alma. ¿Por qué razón? Porque yo también fui emergente
Y aún como te dije, pues Roberto, que soy autodidacta, me he educado sola, pero también apoyada mucho en mis letras, Y quiero explicar que este libro tiene solamente algunas antologías. ¿Qué significa esto? Que primero yo puse una antología del amor a Dios. Y después, situaciones de vida. Por ejemplo, cuando veo la apatía de las personas, la indolencia, cuando ven a un niño tirado y no corren a refugiarlo, a prestarle ayuda, cuando ven a una anciana desvalida y tampoco aportan para ella, una niña drogadicta, que también aquí explico, sí, una niña drogadicta que vi una vez que estaba junto con mis padres en el bar El Playa, y íbamos a hacer tertulias, y había una niña muy hermosa, pero muy decaída en aspecto, en actitud, ebria, y me dio mucha pena, porque imaginé que si yo no hubiese sido cuerda, en mi vida hubiera estado más bajo que ella. Porque yo me casé joven, estuve preocupada de mis hijos, no caí a ese mundo de la droga ni a la prostitución como esa joven estaba ahí. Lógicamente que aquí en este libro la niña falleció, por lo tanto yo le amerité rendirle un homenaje por intermedio de ella a muchas jóvenes que están padeciendo de este mal. También me invaden muy fuertemente las añoranzas y mis ancestros, tal vez porque no estuvieron a mi lado, mis seres queridos, mi madre, la que terminé de criar yo. Suena paradójico, pero yo la tuve los últimos 3 años de su vida, la cuidé. Ella sufría de Alzheimer, por lo tanto, siempre quise estar al lado de ella en el pecho materno y eso no se dio. Pero sí que yo le di ese apoyo a ella. Y también antologué en el 2010 el terremoto. Y así, y muchas vivencias mías, pero en prosa. Son muchas vivencias, pero en prosa. Y lo demás son poemas, como me avalan como poeta y declamadora popular en Valparaíso. He actuado bastante en cierres de curso en la universidad, donde he hecho cursos por 3, por 6 meses, Universidad de los Lagos, Universidad Católica, Universidad de Valparaíso. Cursos fraccionados, los cuales me han ayudado mucho, mucho, mucho. También Alire ahora me está aportando bastante, porque resulta que yo no sabía escribir cuentos, o sea, todo lo mío era novela, era vivencia, novela, de otras personas también. Pero ahora estoy aprendiendo con Dora Miranda en Alire a escribir cuentos, cortos, porque me alargaba mucho, con mucha explicación, y aquí estoy aprendiendo que no, que tengo que ser más breve para poderlos plasmar en claro. Letra. Tengo bastantes cuentos infantiles. Ariam, para ser una mujer tan delicada y tan sensible como podemos apreciar en tu persona, y al haber tenido una niñez y una vida tan llena de sufrimientos, yo quisiera preguntarte, ¿qué importancia le das al sentimiento del amor en toda tu vida? El amor es lo más importante, porque yo amo cada cosa, cada ser humano, cada flor, cada espacio, porque sé que Dios creó todo acá, y por eso que del amor, el amor para mí es la palabra más extensa que puede existir. Son 4 letras solamente, pero para mí el amor abarca todo. Amor de pareja, amor de padre, hijo, madre, viceversa. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Amor a mis hijos, los amo, los adoro. Le doy muchas gracias también a mi esposo, porque por él ahora pude editar este libro. Me casé hace poco, 1 año y medio atrás me casé nuevamente con mi esposo después de haber estado separada 10 años. Muy bien, Ariana, excelente, muy lindo.
Y bien, amigos de TV Conape México, Globato en España y Prensa América Internacional, este fue nuestro reportaje especial, la entrevista con la escritora chilena Ariane Diesel. Gracias, Azucena. Gracias, Ariane. Hasta la próxima. Premio Internacional Rafael Loret de Mola, Pergamino de Oro 2015. Cumbre Mundial de Periodismo, CONAPE Internacional, Valledupar, Colombia.